Hola equipo, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hace un frío maravilloso en Madrid. Está lloviendo, pero hace una tarde preciosa de invierno. Acabamos de llegar de una planificación empresarial y era bello disfrutar de esta tarde maravillosa. A mí me encantan esas tardes frías de Madrid. Así que para nosotros es un verdadero placer estar un domingo más reunidos, juntos, enfocados en lo que queremos, alineándonos nosotros mismos a nivel empresarial, a nivel profesional, capacitándonos, empoderándonos, porque eso es lo que sucede cada vez que nosotros tomamos la decisión de avanzar y de decir un día más, vamos a seguir alineando las estrategias, vamos a seguir alineando nuestro vocabulario, vamos a seguir entendiendo los pasos del sistema que nos están transformando en empresarios exitosos. Esto es, yo pienso, lo más importante a la hora de nosotros darle sentido a este encuentro, darle sentido a cada uno de los eventos en los que nosotros nos encontrábamos, darle sentido a la reunión central, darle sentido a la reunión en la casa. Es saber que nosotros estamos preparándonos, que nos estamos capacitando, que estamos desarrollando las habilidades, que estamos adquiriendo la maestría que solo da la práctica de poder hacer las cosas repetidamente. Por eso esta tarde nos sentimos, la verdad, yo me siento muy privilegiada, ¿no? De contar con personas tan extraordinarias en el equipo como sois todos vosotros en cualquier lugar del mundo donde en este momento se están conectando, porque todos estamos corriendo la milla extra para convertirnos en esas personas exitosas que van a ir dejando semillitas, semillitas de esperanza, semillitas profesionales, semillitas empresariales en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos. En la tarde de hoy tenemos un gran privilegio, para mí lo es. Estará con nosotros ayudándonos dentro del desarrollo formativo, dentro del desarrollo de capacitación profesional, una gran empresaria, una mujer que no solo lo admiro yo a nivel profesional, sino que la admiro a nivel personal. Es una mujer íntegra, es una mujer sencilla, con un gran conocimiento, es una mujer que se ha dejado moldear por el equipo y por el sistema. Y ha permitido desde su humildad poder alcanzar, yo creo que uno de los más altos estándares de liderazgo que maneja el International Network que tiene en todo el mundo. Ella va a estar hoy con nosotros compartiendo realmente la importancia de la edificación, pero no como edificación solamente, sino nos va a ir enseñando pequeñas pautas, vocabulario que debemos utilizar a la hora de hacer la edificación para que nosotros en cualquier lugar, en cualquier estado, en cualquier forma donde nos encontremos, aprendamos a edificar la compañía, aprendamos a edificar correctamente el equipo, aprendamos a edificar el sistema, aprendamos a edificar los productos, aprendamos a edificarnos a nosotros mismos, porque es real que la edificación es una forma real en que nosotros nos presentamos a las personas. Y si la presentación se hace de una manera correcta, tanto la compañía, el equipo, el sistema, el producto, es muy fácil que las personas quieran acceder a esa información que nosotros les estamos dando. Por eso me llena de mucho orgullo y mucha felicidad cuando yo hablé con ella estando en Barcelona. Le comenté, le dije, Flora, nosotros estamos desarrollando desde hace varios meses atrás una iniciativa que empezamos a desarrollar para hacer una cobertura a nivel internacional de todo el equipo de liderazgo que tenemos a nivel mundial. Empezó por hacer esa cobertura a las personas que están en diferentes lugares que probablemente no tienen un patrocinador o no tienen una reunión central o están un poco desubicadas. Y empezamos a hacer esa cobertura y hoy en día se ha ido extendiendo, extendiendo, extendiendo y nos encontramos con que cada domingo esto se ha convertido casi que en nuestro retiro personal y profesional para seguir avanzando dentro del negocio. Así que darle las gracias porque en el momento en que la invité a que estuviera con nosotros, inigualable me dijo, sí, yo quiero estar, yo quiero saber cómo podemos participar, porque ella siempre está dispuesta a sembrar en el corazón de nosotros. Sé que para todos nosotros va a ser un verdadero privilegio escucharla, papel y lápiz todos, porque
es una mujer de la que siempre nosotros estamos aprendiendo. Ella está desarrollando muchos empresarios a nivel internacional y eso nos permite a nosotros tener la confianza de poder dejarnos influenciar por ella, por su conocimiento y por su profesionalidad. Así que démosle una fuerte bienvenida a Flora Berresen, Diamante Internacional. Ella es de Bélgica, pero hoy del mundo entero. Así que bienvenida, Flora, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Me siento muy honrada de poder participar en esta formación online y también entiendo que es una herramienta muy potente para poder llegar a cualquier rincón de cualquier país. Y esto es lo que me encanta en nuestro proyecto, que sea un proyecto empresarial o una oportunidad empresarial, pero con esta base social, es decir, que todo el mundo tiene acceso. Muchísimas gracias, Pepe, Claudia, para ofrecer esta plataforma, porque sé que es una iniciativa vuestra y yo ahí donde puedo y donde puedo sumar, contar conmigo a 100 para hacer que cada uno que así lo desea tenga los recursos o herramientas para poder seguir avanzando. Me encanta el tema que voy a desarrollar con ustedes, ya que es una de las herramientas que en mi caso más crecimiento ha provocado. Y se llama la edificación. Entonces, no lo voy a dar desde el punto de vista que lo hemos escuchado muchas veces, pero sí me gustaría llevaros primero a tener la conciencia de la importancia de quiénes somos y qué representamos. Yo me acuerdo que mi mentor, doctor Carlos Rocha, me dijo un día, Flora o Florita, las cosas van a cambiar, el resultado cambia, cuando empezamos, bueno, en primer lugar decía, cuando asumimos la vida, el cambio y el hecho que somos empresarios del siglo XXI, emprendedores modernos. Entonces, esta frase es muy potente porque tiene tres ingredientes brutales. Asumir la vida quiere decir que decimos gracias a nuestro pasado, pero que ya no nos frene más. Asumir nuestra vida quiere decir que ya no estamos apuntando a otras personas y exteriorizándolo todo. Quiere decir que todo empieza y termina con uno. Asumir la vida quiere decir que actuamos desde el aquí y desde el ahora. Y tiene que ver mucho con crecimiento personal para poder tener este recurso, ¿no? Asumir el cambio. Fascinante. ¿Sabéis qué? El cambio no nos pide permiso, el cambio se instala. Entonces, ir en contracorriente es muy cansino. Ganamos muchísima energía y resultado no sé cómo será. Y también ahí es donde voy a asumir el hecho de que somos empresarios del siglo XXI. Esto quiere decir un cambio de mentalidad. Esto incluye que aprendemos a pensar de otra manera, a hablar de otra manera, a actuar de otra manera, a invertir de otra manera y como consecuencia lógica vamos a estar generando de otra manera. Mira, todos, absolutamente todos, necesitamos ser reeducados. El que no se reeduca, caduca de alguna manera. Y en la oportunidad que estamos desarrollando, esto va como muy, 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 muy rápido. Y os voy a dar un ejemplo que ilustra mucho, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos un smartphone. Cuando dice actualizar software, ¿verdad que lo hacemos? Pues hay que hacerlo también con nuestras vidas. Tener la actitud de seguir aprendiendo. No ponerle resistencia al cambio y adaptarse y implementar rápidamente estos cambios. Entonces yo os voy a hablar de edificación a nivel, por ejemplo, de comunicación. Flora, perdona. Dígame. ¿Le puedes dar la vuelta a la cámara? Que te tenemos de lado. ¿Me pongo así? Sí, eso, ya. ¡Hello! Estabais todos mirándome así. Vale, perdona, gracias. Es que estaba tan interesante lo que estabas diciendo que me sentía incapaz de interrumpirte. Hay que hacerlo porque si no es un rollo. Pues nada, ahora me veis bien, ¿no? Perfecto, gracias.
Sí, está okay. Bien, está bien. Sí, gracias. Muy bien. Mira, la comunicación incluye todo el mundo, ¿no? Ahora, es importante de que nos convertimos en mensajeros con más claridad a la hora del vocabulario, a la hora de cómo nos comunicamos, a la hora de cómo expresamos corporalmente qué es lo que estamos comunicando, ¿no? Y para eso es importante de poner el cuerpo a participar, porque vamos a ver, y esto lo tengo tan comprobado, y ahí es donde la edificación es una herramienta súper potente, que todos vivimos en la realidad. La gente que todavía no conoce nuestra oportunidad y que quizás están pasando por situaciones o que no saben muy bien por dónde tirar, están en una frecuencia X. Ahora, para salir de la realidad de cada uno, o podemos decir para resolver situaciones o para proyectarnos a otro futuro, jamás se hará desde la misma frecuencia. Hay que elevar la energía. O sea, un problema que fue creado con una energía X jamás se resolverá con la misma energía. Hay que elevar la energía. Entonces, de ahí la importancia del vocabulario, cómo nos expresamos y que el cuerpo participa. Es decir, si hablamos de una gran oportunidad y de un equipo que está a nivel mundial impactando en el cambio a nivel sociedad económico, no podemos estar hablando así. Es muy importante que todo va hacia arriba. Y cuando gesticulamos, que es hacia arriba, siempre levantando la visión ahí hacia arriba. Jamás hacia abajo, porque nos hacemos pequeños. Y os digo una cosa, el cambio de tener los hombros así o así, en cómo llega el mensaje, ya cambia. Ahora bien, esas son cosas que no nos damos cuenta nosotros mismos. Es importante que desde el amor y de una manera constructiva, el equipo, nuestros mentores, personas con quien trabajamos juntos, nos hacen caer en cuenta de estos detalles. Transferir la visión con claridad mental. Transfiriendo la visión estamos edificando todo en muy poco tiempo, en muy pocas palabras. Y me doy cuenta en el día a día que de vez en cuando nos cuesta compartir o transferir esta visión. Por ejemplo, ¿os ha pasado que cuando alguien os pregunta, jolín, te lo he cambiado, joven, ¿qué estás metido? ¿Qué estás haciendo? Que dices, uy, ¿qué le digo ahora? Y que en lugar de poder transferir la visión en este momento, decimos, jo, estoy en un proyecto increíble, ya quedaremos y te lo comentaré para evitar el momento de entrar más en detalle. Yo os recomiendo de practicarlo, de practicar cómo transferir la visión cuando alguien, por ejemplo, os aborda y os pregunta, oye, ¿qué estás haciendo exactamente ahora? Entonces, por ejemplo, una manera de transferir la visión es, mira, yo soy una empresaria del siglo XXI, estoy trabajando con un equipo de emprendedores a nivel mundial, es un proyecto empresarial con una base muy social, que es lo que más me gusta, y de hecho nos movemos en las nuevas reglas del juego. El mundo ha cambiado, nosotros nos movemos en este cambio. Es una oportunidad económica que nos ofrece la posibilidad de vivir otro estilo de vida, y esto es lo que yo llevo haciendo desde hace un tiempo atrás a nivel internacional. Y depende de cómo me dicen, ya sé por dónde entrarles, pero digo equipo, alguien internacional, la base social, estilo de vida. O sea, hay palabras clave que si no es uno o es otro, le llegará a esta persona. Si depende también de quién tengo delante, me dicen, oye, ¿y qué haces ahora? Digo, mira, yo estoy en una oportunidad de alto rendimiento a todos los niveles. ¡Pum! Es una frase y ahí digo muchísimo porque alto rendimiento a todos los niveles, ¿ya? Y estas cosas al inicio me costaba más, pero observando los empresarios con autoridad de resultado, observando estas personas que a mí me inspiran mucho, yo voy copiando frases, los apunto y me los hago mío. Porque al final en la repetición está el aprendizaje y también en después enseñarlo a otras personas, ¿no? Transferir la visión desde una manera con claridad mental, pero a la vez emocional. Hemos de llegar al corazón de las personas, porque por muy bueno que es nuestro mensaje y por muy lógico que es y con una terminología súper rica, si es
desde la lógica, solamente desde la mente, no llegamos al corazón. Y si no llegamos al corazón de las personas, no se van a abrir y van a recibir el mensaje desde la mente. Con lo cual, la decisión será mental, con lo cual, tomado desde los miedos, tomado desde la desconfianza. Entonces, para poder llegarles al corazón de las personas, es tan importante esta entrega a nivel de cómo miro, cómo hablo, cómo me muevo y de la manera como lo digo. Porque, mira, sí se puede plantear una información lógica desde la lógica. Entonces, si yo planteo una información lógica desde la lógica, la frecuencia sería más o menos la que estoy hablando. Pero también se puede plantear una información lógica desde la emoción, siendo lógicos. Y ahí está el nuevo paradigma. Hay que ser para hacer para tener. Hay que ser, hay que trabajar desde aquí, reeducarnos, adaptar, actualizar la manera de pensar y desde ahí la manera de hablar. Todo esto va a juntar también con la postura que le damos a la oportunidad, al equipo, al sistema y a qué representamos, porque al final tú eres tu negocio. Al final, cada uno representamos nuestro negocio. Entonces, ya al salir por la calle, aunque pensamos que las personas no se fijan en nosotros, se fijan. Porque cuando tú estás con la sonrisa, pero siempre hay que practicarlo, que no es, ahora edifico a alguien y ya he terminado de edificar y ¡bum!, la boca va abajo. O estoy hablando de algo y otra persona pone la cara así hacia abajo. Entonces, digo algo positivo, pero mi cara no está al mismo nivel del mensaje que deseo transmitir. Otra vez algo que es importante que nos hacen caer en cuenta. Una sonrisa constante, dándole postura en cualquier momento a quien tú eres y lo que esta oportunidad significa para ti. Vocabulario. Yo hice, desde que yo entré en la oportunidad hasta ahora, muchísimos ajustes y a mí me encanta, ¿eh? Yo soy una persona que deseo muchísimo perfeccionizar nuestra industria, humanizar nuestra industria y yo voy muy en pro de la excelencia. Porque al final, como nuestra materia prima son las personas y personas son personas, el arte, cuando ya tenemos integrado lo que hay que hacer, pues con lo cual ya no tenemos que improvisar, solamente tenemos que hacer lo que sabemos que hay que hacer, es vigilar los detalles. Y en el vocabulario hay muchísimos detalles. Por ejemplo, en lugar de hablar en yo, hablar de nosotros. O sea, un vocabulario incluyente, como se dice en castellano. No es el mismo impacto decir, no, yo estoy desarrollando una oportunidad económica a nivel internacional que estamos desarrollando. Y os va a ir de cine. ¿Por qué? Porque empresarios que acaban de entrar en la oportunidad, muchas veces la familia os conoce como Juan de Tal o Ana de Tal. Y de repente Juan de Tal y Ana de Tal llegan a sus casas o a su círculo de amistades y dicen, he conocido un equipo de empresarios que están desarrollando un proyecto empresarial a la vez súper social a nivel mundial y ofrecen un producto que es libertad funcional. Claro, la familia, los amigos pueden pensar, estás afumado algo. ¿Por qué? Porque nos han puesto una taquilla, es Ana de Tal y Juan de Tal. Pero si en lugar de hablar de yo he conocido, decimos, he conocido a un equipo de empresarios que están desarrollando y tal, tal, tú no te incluyes, hablas de ellos en tercera persona, ya no te asocian directamente a ti con lo que representa la oportunidad o lo que ellos interpretan, que ahí está también el tema, ¿no? Entonces, haces de puente para que poco a poco el mensaje llegue de la manera más neutral posible. Vocabulario actualizado. Familia. Yo os invito a tomar nota de lo que voy a compartir porque es un diario que yo tengo una libreta donde cada vez que hay una frase o un vocabulario actualizado, yo me lo apunto y lo leo y lo releo. Y ahora con la presencia del doctor Carlos en Barcelona, madre, la libreta ha crecido bastante.
oportunidad económica. Yo sé que al empezar la formación he dicho varias veces otra palabra, proyecto. Vamos a eliminar la palabra proyecto y cambiar oportunidad económica. ¿Por qué? Proyecto es una palabra que se ha utilizado tantas veces y tantas personas han sido abordados de quiero compartir un proyecto contigo, con lo cual se ha quemado un poco la fuerza de lo que puede ser esta oportunidad para las personas. Entonces, oportunidad económica es mucho más fuerte, energético y ya como que sacude las personas, ¿no? Que no es lo mismo que un proyecto. Somos emprendedores modernos y emocionales. Y lo somos. En el sistema del capitalismo, la emoción estaba muy poco presente. Pero si deseamos tener éxito, y solamente hay que observar a Pepe y Claudia, son emprendedores con éxito, actualizados, modelan con su ejemplo y son súper profesionales y a la vez súper emocionales. Y hay que ir junto. Porque si trabajamos el nuevo paradigma, por eso es tan importante tener la claridad mental o conceptual del cambio socioeconómico, ¿no? De que primero hay que invertir en uno y seguir invirtiendo en uno. Porque el crecimiento personal no para nunca y es importante, y escuché que Claudia dijo también en Barcelona, de tener un programa de crecimiento personal que va más allá de leer y releer la guía y quizás otros libros, ¿no? Es que cada uno tenga en su agenda también un espacio que tiene que ver con su programa de crecimiento personal. Emprendedores modernos y emocionales, por favor. En lugar de decir vamos a activar el código, yo siempre digo vamos a activar una franquicia moderna, una franquicia actualizada, una franquicia a nivel internacional, una franquicia educativa. Moderna porque se mueve en la nueva economía. Actualizada porque estamos dentro de las nuevas reglas del juego a nivel internacional, más que claro. Y educativa porque nuestro punto fuerte, mi patrimonio hoy en día, soy yo. Es el mundo que yo he descubierto dentro de mí. Y también es el conocimiento que yo llevo hoy en día. Porque ¿sabéis qué? Un producto, por muy bueno que es, llega un momento que tiene un techo, llega un momento que tiene un límite. Un conocimiento no tiene límite. Y se trata de duplicar este conocimiento, edificar la duplicación de este conocimiento para llegar al crecimiento exponencial. Algo que también me pasó más bien en el norte. Con la palabra, ¿qué dicen los expertos? Cuando escuchan qué dicen los expertos, muchos ya se ponían así, porque suena como muy americano. Ahora háblame más bien de mi experiencia en Bélgica-Holanda. Entonces fue cambiar la palabra expertos en especialistas. ¿Qué dicen los especialistas de la transición socioeconómica? En lugar de, ¿qué dicen los expertos de nuestra nueva industria, ¿no? Entonces, con estos detalles, tengo en cuenta a cada uno que está ahí. Da igual si es auditivo, si lo tiene que ver, si lo tiene que sentir, ¿no? Es cuidar tanto el vocabulario para que cada uno, cada perfil en cada momento se sienta a gusto. Más que nada, para que el mensaje les llegue. Más que nada, porque deseo, de verdad, muy mucho, que interpreten bien lo que estamos compartiendo, la visión ya, desde aquí y no desde allá. Porque una vez que se han bloqueado, una vez que ¡fum!, se vuelvan a montar aquí, es muy difícil desbloquearles. Cuando alguien presentando la oportunidad económica se bloquea, hay que reinventarse, hay que hacer algo, contar un chiste, lo que sea, para poder desbloquearlo. Porque mientras que está bloqueado, jamás llegaremos al resultado deseado. ¿Ok? Interconexión a nivel internacional. Esto también es algo que digo a menudo. Yo soy una empresaria en desarrollar estructuras a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la interconexión de personas que conocen personas, creamos sinergia. Es igual a sumar. Una oportunidad de alta productividad
a todos los niveles. ¿Os vais dando cuenta que cuando hablo así, no estoy mencionando nombre ni de la compañía ni del equipo? Siempre procuramos que mantengamos el mensaje lo más neutral posible y una vez que están conectados y que están receptivos, ya les entramos con todo. Una frase muy buena. Cuando tengo un empresario delante que tal vez tiene libertad económica y que tiene un ego muy grande y que ya está en la actitud de a ver lo que me van a contar aquí. Entonces, es importante aterrizar las personas, aterrizarlos, sacudirlos para que nos escuchen, porque si mientras que él me escucha o ella desde el ego, el mensaje se diluye. Y es la siguiente frase: no es lo mismo ganar millones vendiendo que generar trillones desarrollando estructuras. Toma ya. Esta frase a los empresarios que cuando vienen a escuchar una oportunidad piensan en esto, para que después nos escuchan y podemos desarrollar tal, marcando nosotros el ritmo, la visión, ¿no? Nos pagan por desarrollar liderazgo empresarial, por desarrollar equipos. Estas también son frases que yo tengo ahí como comodines, que depende de dicen, pero ¿cómo generas economía? Pero claro, ¿cómo generas economía, por ejemplo, en una recepción o en un ascensor donde tienes 2,3 segundos? Lanzo un mensaje neutral profesional y que después incluye todo. Familia, ahí va uno bien. Bueno, tenemos los patentes y del descubrimiento y del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos los patentes del descubrimiento de nuestro producto, el autoconsumo empresarial de nuestro producto, y también tenemos un conocimiento único. O sea, el producto es único y el conocimiento, el sistema, las actividades son únicas. Con lo cual, podemos decir con el pecho adelante que tenemos los patentes y el descubrimiento y del conocimiento. Nosotros nos enfocamos en las personas y a través de un descubrimiento, a través de un autoconsumo empresarial, activamos la economía. Nos enfocamos en las personas y a través de un descubrimiento o a través de un autoconsumo empresarial, activamos la economía. Si hablamos de nuestros productos, si me preguntan, ¿y qué producto se mueve a la altura, no? Si todavía no quiero entrar en detalle y todavía necesito conectar más, digo, mira, el producto que movemos en la estructura, el autoconsumo del mismo, es uno de los descubrimientos más potentes del siglo XX, evolucionado al siglo XXI. Claro, son frases majestuosas. Y oye, decimos verdad, ¿eh? Lo que pasa, en lugar de ir al grano, sigo dando vueltas. Lo hago para mantener las personas ahí a la espera que se van irritando en absoluto. Lo hago para establecer esta conexión, para aterrizarles más, para que después es pam, 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 y ya les llega, pero les llega bien. O sea, yo a mí misma voy preparando el terreno para después transferir ya la visión completa. Cambio de vocabulario. Cuando hablamos de power pool, hay que hacer un power pool. Hoy es la estrategia empresarial del power pool. Si me preguntan, ¿qué es esta estrategia, Flora? Les digo, mira, si por ejemplo yo os hablo de la oportunidad y me decís sí, y yo os doy muy buen seguimiento, en el mes siguiente yo activo este bono y me hace ayudar a acelerar los resultados de mi organización. O sea, yo por activaros, daros un buen seguimiento, activo este bono. Lo mismo que el Club 250, es una estrategia empresarial. Cuando presento la oportunidad con el PowerPoint y llegamos a los bonos rápidos, no suelo entrar en detalle, pero sí, repito varias veces, mira, la estrategia empresarial de Power Pool y la estrategia empresarial del Club 250
son dos estrategias empresariales para acelerar el crecimiento. Por favor, pídele a la persona que le ha invitado de dar más en detalle de estas dos estrategias empresariales. Porque al final, desde que hablamos con la persona, ya estamos modulando. Ya estamos edificándolo todo. Entonces, en el plan yo ya meto y repito varias palabras varias veces para que ya se les va quedando de alguna manera. Otra frase muy potente, que cuando hablamos del ingreso lineal y del ingreso residual. Seremos libres de verdad cuando nuestra economía ya no depende de nuestro tiempo. Para ya romperles la barrera del ingreso lineal. El verdadero éxito es el que se duplica. Y la verdadera felicidad es la que se crea y se comparte. Otra frase súper potente. Otro, tomar nota, por favor. Un nuevo modelo de empresa dentro de la nueva economía. Nosotros formamos parte, nosotros somos emprendedores dentro de un nuevo modelo de empresa dentro de la nueva economía. Somos futuristas realistas. Siempre llevan las personas a donde ellos pueden llegar a estar. Futuristas, pero realistas, aterrizándolos, conectando con ellos, ayudándoles a, desde la emoción, tomar la decisión a través de nuestro mensaje con claridad conceptual, pero transmitido de una manera emocional. Hablábamos de nuestro gestor operativa, es la compañía, y tenemos nuestro gestor educativa, es el equipo. ¿Nuestro plus? ¿Cuál es nuestro plus? ¿Cuál es nuestro valor añadido? El equipo y el sistema. ¿Y cuál es nuestro enfoque? Las personas. Yo desarrollo personas y a través de un autoconsumo empresarial activamos la economía. En lugar de decir, vamos a cerrar un código, vamos a concretar. Esta palabra concretar también tiene mucho más fuerza que cerrar. La edificación in se quiere decir crear una imagen mental de algo o de alguien. La edificación, equipo que me está escuchando, es la herramienta más poderosa que tenemos y además es gratis. La edificación es algo que no nos suelen haber enseñado, de hablar siempre de manera constructiva, de hablar siempre de manera edificando todo y todos en todo momento. Entonces, es muy importante tener la conciencia de con quienes ya somos en Europa, porque en Europa ya hay una trayectoria hecha, de a través de la edificación vendernos más caros o que nos venden más caros, porque no estamos en oferta, estamos de demanda. Es darnos este valor. La edificación no solamente es importante para preparar el terreno para la persona que lo va a escuchar, pero también para protegernos. Como equipo, dentro del equipo y cómo nos ven desde fuera. Edificar se hace de manera hablada, no hablada y también llevando siempre nuestras herramientas. La guía del éxito y la revista de empresarios del siglo XXI. Esta revista es de colección, es para meterla en una estantería de lo bonito que es, del valor que tiene el contenido. Entonces, es edificar ya la portada porque dice mucho, aquí ya se ve la interconexión. Si este muñeco blanco somos cada uno, empezamos a desarrollar la estructura interconectando empresarios, futuros empresarios, creando sinergias y edificando el contenido. Y las personas que están ahí para que inspiran a otros y después diciendo, tú también tienes una página en esta revista. Como hacerles formar parte ya de la oportunidad. Como que ya están dentro y como que ya se visualizan dentro de esta revista. Pero claro, para darle valor a la frase, tú también te mereces
una página, un testimonio empresarial de éxito dentro de esta revista. Hay que edificarla, hay que edificar la portada, el contenido y algunas historias de éxito de testimonios empresariales. Cuando edificamos a nuestros mentores, cuando edificamos siempre al equipo, al sistema, es importante de hacerlo a conciencia. Es importante de hacerlo que venga de verdad del corazón. Y estoy muy honesta conmigo mismo. Por ejemplo, si yo trabajo mano a mano con una empresaria que está tirando un montón y está, bueno, como un ejemplo, ¿no?, a seguir, entonces yo edifico este ejemplo. Entonces, ha pasado que esta empresaria después ha pasado por situaciones y por procesos ya no tenía la misma velocidad o ha tenido que coger un poco de distancia. Entonces, yo no sigo edificando a esta persona como yo lo hice al inicio, porque esta persona en este momento no está a la altura de esta edificación. Y esto puede ser muy delicado. ¿Por qué? Porque primero generamos un estrés en esta persona, porque edificamos algo que en este momento, por circunstancias, no está. Y después crea un mensaje confuso, porque después la persona que lo percibe, recibe, dice, no, esto no es así. Con lo cual es siempre edificar lo edificable. Vocabulario para las edificaciones de empresarios. Muchas veces decimos, para mí es un gran honor de poder presentar una persona que en mí, porque esta persona, no, un empresario, un emprendedor, ya utilizamos la terminología empresarial. Si en este caso también es amiga, podemos decirlo, pero sobre todo la parte empresarial, porque si insistimos demasiado en la parte de la amistad, porque la verdad es que los lazos que crecen entre los empresarios dentro de la INT es una pasada y al final es como una gran familia. Ahora, es importante que cuando edifiquemos, que podemos transmitir este sentir de la gran familia, pero sobre todo en esa parte empresarial. Y es importante que no solamente edifiquemos las calidades de una persona íntegra, muy comprometida, pero que preparamos más a conciencia estas edificaciones. A nivel de panorama, a nivel de lo que está ocurriendo y después la importancia de estas personas dentro del cambio, de estos empresarios dentro del cambio. Y también es importante edificar el resultado empresarial. Porque muchas veces escuchamos edificaciones donde edificamos todas las calidades de los emprendedores, pero nos olvidamos de qué es lo que ya tiene. Porque si Pepe y Claudia tienen una relación en muchísimos países a nivel mundial, si Pepe y Claudia están dando fuerte y marcando después en África, hay que decirlo, porque da credibilidad, da confianza. Y empresarios presentes para escuchar la visión ya lo van a escuchar con otros oídos. Y si Pepe y Claudia tienen la independencia económica, si ellos tienen este estilo de vida, hay que edificarlo. Hay que edificar el resultado económico. ¿Por qué? Porque al final el resultado económico no es un fin en sí, pero sí entramos con este fin. Claro, es una profesión. Deseamos tener un resultado económico. Entonces, si edificamos a empresarios que lo tienen, vamos a hacerlo. Y si salimos facturaciones de esos empresarios, vamos a hacerlo. Y si hay empresarios que han recibido reconocimiento, que tienen un título, es importante primero entender qué quiere decir ese título, pero sí vamos a edificar el título. Vamos a vendernos más caros, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo edifico a Dr. Hermine Nevares, desde que yo me he enterado que él ha recibido reconocimiento del empresario del año, el año pasado, desde Washington, de toda Latinoamérica, obviamente voy a decir esto cuando edifico al mentor de los mentores. Porque sabéis que no lo dan a cualquier persona, con lo cual es un súper mega extra plus. Me gustaría, y con esto voy a
a terminar mi participación a nivel de la edificación, hablado, no hablado, que todo empieza con un cambio de mentalidad. Una que está vosotros esta formación. Entonces, vais a escuchar una edificación que ahora me la he inventado. Es una edificación que la he trabajado. Es una edificación a conciencia para preparar el terreno de tal manera para Pepe y Claudia que después para ellos dar el plan es fácil y concretar es lo más fácil. ¿Vale? ¿Estamos listos? Ahí vamos. Yo les presento a ellos. Les van a compartir una visión de libertad basado en una filosofía empresarial. Libertad. Salarios rutinarios, una vida rutinaria, una muerte rutinaria. Esto se escucha cada día. Ahora, estos dos emprendedores que van a transferiros esta visión, de sus entendieron que el cambio está dentro de cada uno. Ellos sí han pasado por muchos retos, sí han pasado muchas pruebas, pero lo que no han podido hacer es ignorarlos. Sus cambios han impulsado a muchas personas a transformarse. Son dos emprendedores íconos dentro de nuestro equipo de trabajo. Ellos forman parte de una manera muy proactiva del cambio a nivel sociedad y económica, a nivel de transición socioeconómico. ¿Sabéis qué? La humanidad está gritando crisis. Ellos ya se mueven dentro y son parte de la solución. Las historias de la humanidad siempre han sido marcadas por hombres y mujeres que han causado una diferencia en las vidas, que han dejado un legado. Más allá de tus vidas. Se sabe andar por encima de las circunstancias y de la zona. Están disfrutando un montón. Ellos están escribiendo también historia en este continente. Ellos, junto con sus hijos, están viviendo un estilo de vida con dignidad, donde cada uno se lo merece estar. Y el compromiso de ellos va tan lejos, a través de sus agendas, que están a tope, donde ya no haría falta, están aquí esta tarde para que este mensaje de libertad pueda llegar a cualquier rincón. Con muchísimo gusto os presento a dos empresarios del siglo XXI, Claudia y Pepe. ¡Ay, Flora! La verdad ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Yo sé que todo el equipo está emocionado. Todos hemos tomado un sinfín de apuntes. Tenía yo muchas, muchas ganas. Nosotros a nivel del equipo teníamos muchas ganas de escucharte, de aprender de ti. Yo he tenido la fortuna de pronto de tenerte más cerca y yo sabía el potencial que había el día de hoy para compartir con todo el equipo. Todos nosotros estamos felices de tenerte. Hemos tenido un pelín de interferencia en la comunicación porque nos hemos quedado a medias en varias cosas. Tal vez no tienen muy buena señal de internet, pero lo hemos disfrutado todo totalmente. Así que gracias por estar presente, gracias por haber sacado ese espacio de tu agenda. Sabemos que también estás muy ocupada, pero sé que para todos nosotros hoy ha sido un día especial, un día de aprendizaje. Hoy están conectadas hasta este momento 109 personas de diferentes países del mundo, de diferentes lugares del mundo, y sabemos que hoy has dejado una semilla que germinará en nuestro corazón porque lo vamos a poner en práctica. Cada una de tus recomendaciones han sido para nosotros extraordinarias.
En este momento pasamos nosotros a las preguntas. Cuando terminamos la formación empresarial, todos los empresarios que quieren participar porque se quedaron con alguna duda, porque tienen alguna pregunta o quieren implementar inmediatamente algo, participan. Así que gracias, Flora, y si quieres quedarte con nosotros un ratito más para que podamos responder todas las preguntas, sería extraordinario. Gracias por tu tiempo. Ya sabemos el protocolo, la persona que quiera hablar o quiera comentar puede levantar la mano y empezamos a contestar las preguntas que a cada uno les surjan. ¿Les parece? ¿Están tan contentos como yo? ¿Ha sido una tarde extraordinaria? ¿Hemos aprendido grandes cosas? ¡Wow! Yo estoy feliz, ¿eh? Yo he tomado muchos apuntes. Estoy muy contenta. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere hacer preguntas? Si les quedaron algunas preguntas. No todos al tiempo, por favor. A ver, que nos vean porque somos muchos. Tienen que levantar bien la mano. Es así, ¿eh? ¿Se quedó todo tan claro? O sea que no tenemos preguntas para Flora. ¿Qué vamos a implementar? ¿Qué vamos a implementar a partir de ya? Perla, ¿tú quieres hablar? Vale, mi amor, Perla quiere hablar para que le activemos el sonido. A Nora le estoy intentando dar micrófono, pero por alguna razón debe tenerlo bloqueado ella porque no me permite el micrófono. Vale, pues entonces activa a Perla, que también estaba pendiente de hablar. Hola, ¿Nora? Sí. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿En dónde te encuentras? Tremenda formación, muy bonita, me ha encantado. Pues me gustó muchísimo para implementar la parte de la edificación. La parte donde dice destacar el proceso empresarial que la persona a presentar ha evolucionado. Me ha gustado muchísimo. Y también a implementar en la parte de la edificación. Llegar al corazón de las personas. Le planteo una información lógica desde la emoción, siendo lógicos. Esa parte me ha encantado muchísimo. Porque pues necesitamos reeducarnos en vocabulario, en nuestra actitud y postura empresarial, como dice el doctor Carlos Rocha, en nuestra manera de pensar, como dice él, conectar mente y corazón, y una sonrisa constante. Me ha encantado muchísimo. Muchísimas gracias, Flora, muchísimas gracias, Claudia, Pepe. Siempre estas formaciones a la distancia, yo estoy por aquí ya hace unos 5 meses, aquí hace un calor tremendo. Estamos como 30 grados. ¿Dónde estás? En el eje cafetero, Colombia. Ah, Colombia, qué rico. Sí, cerca de Pereira. Muy bien. Voy a estar por acá muy pronto, esta semana, con la doctora Eva Bernal, una mujer de un espíritu y de una identidad INT, pues a tope. Así que muchísimas gracias. Ha sido para mí como un retomar, revitalizar algunas cosas que he escuchado del doctor Carlos Rocha, el nuevo vocabulario, somos emprendedores modernos de una economía actualizada. Muchísimas gracias. Nora, muchas gracias a ti por tu participación y un saludo muy especial a la doctora Eva Bernal y a todo el equipo de profesionales que se encuentran en el eje cafetero. Un verdadero placer contar contigo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Perla, mi amor, hola. Pero mira quién está aquí, Isabel. ¿Estás en Dallas? ¿Estás en Houston? ¿En dónde estás? Mi amor, creo que Perla quería hablar. Ok. ¿Hola? Hola. Estoy buscando a Perla, pero no ahora. Ya. Hay mucha gente conectada. A ver, ¿ahora me escucháis? Ya, sí, Perla. Ahora si tienes alguna pregunta por hacer, aprovecha que Flora todavía está en línea. Muy buenas tardes a todos. En especial hoy quiero dar las gracias, Claudia y Pepe, Flora, a ti, por supuesto, grandísima empresaria. Gracias, gracias. Nos has regalado una tarde impresionante de formación. Esto nos da siempre un chute extraordinario, como digo yo, de energía, de conocimiento y de todo. Entonces,
Hay un tema que yo siempre trabajo en mí misma, ¿no? Cuando hablamos de energía. Entonces, cuando estamos hablando de que somos empresarios modernos, en la economía actualizada y futuristas, cuando metemos el tema de energía, es donde yo quiero enfocar y enfatizar un poquito más. Entonces, es cuando veo las personas, es como que se me queda, ah, ¿qué has dicho? Lo de energía, y se quedan un poco perdidos, ¿no? Entonces, este enfoque especial, ¿de qué manera lo podríamos hacer bien para que llegue realmente de la forma que tiene que llegar a las otras personas? Flora, ¿estás ahí? A ver si la encuentro yo. No lo sé. Mi amor, ¿sabes dónde está Flora? Se me ha perdido. Yo creo que Flora se ha caído porque tenía muy buena cobertura y yo no la veo. ¿No la ves? Bueno, pues está, a ver, está silenciada. Ah, mira, sí que está. Ahí está. Ya. Ahora. Ahora. Ahí está Flora, abierto el micrófono. Vale, ¿me escucháis? Sí, sí, perfecto. Ok, el tema de la energía y de darle fuerza, entre nosotros lo podemos hablar porque ya tenemos una conciencia de energía, pero personas que todavía no tienen este grado de conciencia pueden pensar de quién me está hablando esta gente, con lo cual, más allá de verbalizarlo, yo lo represento, yo lo irradio en mi ser, ¿ya? Con lo cual, a vosotros, os lo he comunicado y os he enseñado, pero a ellos solamente lo enseño. Y también cuando me hacen preguntas de ¿pero qué quieres decir de tanto energías y tal, tal, tal? Les digo una frase también para que coge conciencia. Dice, mira, cuando más antes cogemos conciencia de las cosas, más antes nos liberamos de la inconsciencia. Entonces, ahí os dejo también una frase para que se lo lleven a casa y van a pensar sobre estas palabras, ¿no? Marcando el ritmo desde el amor, siempre. Y más allá de palabras, es como tú eres en cada momento, ¿no? Claro que sí. Vale. Muchas, muchas, muchas gracias, Flora. Muchas de nada. Gracias a ti, Perla, por participar. Buenas tardes. ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más tiene preguntas? Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Tu nombre y dónde estás? A ver si te abren el micrófono. Ya tiene el micrófono, pero no se le oye. Ah. De Zaragoza. De Zaragoza. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vale. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Una pregunta que, sobre todo, que ella habló de hablar con que lo lógico no llega. Y entonces hay que hablar llegando, sobre todo, llegar al corazón de la gente, de las personas. Y, bueno, llegué un poquito tarde, pero habló también de los mensajes corporales, de las posturas, de la sonrisa. Y quería preguntarle que si eso cómo se practica, los tonos, el tono de voz, no sé, yo sé... Sobre ese tema más que todo. Muy bien. Flora, ¿le has alcanzado a escuchar su pregunta? Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí, 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 he escuchado. Mira, la mejor práctica es dar presentaciones día tras día tras día y también retroalimentarse con el equipo, donde tú te das cuenta de cosas tú que el equipo te ayuda y te cuenta. Y aparte, detrás del mensaje, dentro de una claridad conceptual, ¿eh? No somos aquí, no estamos volando, estamos en la tierra. Sensibilizar las personas es hacer preguntas de conciencia. Por ejemplo, si preguntar, ¿ustedes todavía creen en las conexiones? Suele podemos decir, si ya en este sistema seguimos. Flora,
Mira a ver si te puedes poner en algún sitio con mejor cobertura porque es que no se te entiende bien. Sí. Jo, qué pena, ¿eh? Me estoy moviendo. Ahí se te escucha muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, pues me quedo aquí. ¿Zaragoza sigue allá? Sí. Ok. Mira, es hacer preguntas para conectar con las personas, donde ellos identifiquen su realidad. Y una muy buena frase es la siguiente: ¿por qué seguimos invirtiendo tiempo en algo que no nos da tiempo? ¿Por qué seguimos invirtiendo dinero en algo que ya no nos da dinero? Y algo peor, ¿por qué seguimos invirtiendo tiempo y dinero en algo que al final nos estresa? Acabamos estresados. Entonces, a través de preguntas de conciencia, también ya abres puertas. Porque les ayudas a identificar su realidad y salir de posibles egos, ¿no? Bueno. Muy bien. Pues bueno. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. ¿Quedó respondida tu pregunta? Más o menos, sí. ¿Más o menos? Más o menos. Tal vez no fui muy claro, pero bueno. Ajá. Bueno. Pues nada, esperamos que con esa información hayas podido empezar, sobre todo de lo que dice Flor, hay que practicar y practicar y practicar, y solo la práctica nos va desarrollando nosotros la habilidad. ¿Vale? Buenas noches, Rosa Lady. Hola. Rosa Lady está en Sevilla, Flora. Se escucha. Sí, me encanta tu... ¡Ay, Dios mío, qué feliz estoy! No puedo perder la oportunidad de darte las gracias, Flora. De verdad, eres el milagro del día. De verdad, yo cuando te escuché en la primera Universidad del Éxito, parece que cada enero como que me vas dando, no sé, cambios, vas pautando mi vida. Muchísimas gracias, feliz, emocionada, de verdad. Esta formación está... Algo le pasó a Rosa Lady, que se ha quedado quieta. Hoy estamos con los duendes, ¿eh? También está como jugándonos una... Está jugando con nosotros, ¿eh? Yeah. Bueno, Rosa Lady, ¿estás ahí? Ah, mira, Gabriela desde Italia, desde Milán. Gabriela, pues habla mientras Rosa Lady se vuelve a conectar. Buenas tardes. Buenas tardes, ante todo. Muchísimas gracias, Flora, por esto que nos está dando este conocimiento para nuestro desarrollo empresarial. Gracias, Claudia, por permitirnos tener esta mujer con nosotros para que cada uno aprovechemos este momento tan rico, y estoy muy emocionada. Un abrazo fuerte desde Milano, Flora, y espero verte pronto acá también al lado de nuestra mentora, Claudia. La mía pregunta es esta, y no anoté porque por el cambio de la internet que no puede... Quiero saber, como tú dijiste, quiero poner en el piso a aquella gente que tiene el ego muy levantado. Quiero decirle la frase exacta de lo que hago, ¿no? Perdón, de lo que hacemos y de lo que queremos transformar. Tuve la oportunidad de anotar unas pequeñas frases, pero no la concluí. Me gustaría mucho que me digas cómo atraigo a la tierra a aquellos que tienen el ego muy alto. ¿Aquellos que qué? Que tienen el ego muy alto. Ah, vale. Dice, tú que me fuera a mí, yo ya lo tengo, ¿no? A ellos. Vale. Una frase muy buena, bueno, me la he hecho muy mía y me sale muy bien. Es, mira, es verdad que puedes ganar millones vendiendo, pero desarrollando estructuras puedes generar trillones. O sea, la primera parte es ganar millones vendiendo, y la segunda parte es, no es igual a generar trillones desarrollando estructuras. Ok, generando estructuras.
Gracias, sí. Amor. Así los traigo abajo a todos. Gracias por eso. Escucha, mira, así lo traemos abajo. Muy bien. Eso, amore, un beso, gracias. Ahí en Italia. Gracias, Gabriela, buenas tardes. María, amor, María Sánchez quiere hablar. ¿Dónde está María? Pantalla 1. Eso de Beatriz. Aquí la tengo. Listo. Gracias, María, buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Bueno, me sumo al sentimiento de gratitud. Gracias, Claudia y Pepe, por hacer posible que esté Flora hoy con nosotros. Flora, un millón de gracias. Ha sido, vamos, qué bueno que escribo rápido, porque has dado tantos tips para que mejoremos nuestro vocabulario y sea más efectivo. Yo quería, bueno, de cara a implementar, hay que implementar todo. Pero yo, mi pregunta iba dirigida... igual que nos has dado todos estos tips de cara a elaborar un mensaje mientras transferimos la visión o mientras estamos creando una relación o mientras estamos dando un plan, también me gustaría saber si habéis renovado algo el vocabulario a la hora de hacer un módulo después de un plan, ¿no? El módulo en el cual pues, nos sentamos y preguntamos generalmente qué es lo que más te ha interesado o cómo te visualizas dentro de la oportunidad, si como cliente, distribuidor o desarrollador, si a ese nivel también hay algo de vocabulario actualizado. Hila, me alegro mucho verte. No, el módulo sigue el mismo orden y dentro del módulo implementamos el nuevo vocabulario. Ahora, esto sí, a la hora de concretar, estamos aprendiendo y enseñando de ser un poquitín más asertivos. Y la asertividad no es poner las personas contra la pared, pero sí provocar el resultado. Ajá. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, cuando preguntamos qué es lo que más le ha gustado, le contestan y comparten y de ahí salen muchas veces sus miedos, ¿no? Trabajamos un momento sus miedos y desde las preguntas de conciencia de ¿tú crees en el futuro tal como tú lo ves ahora o antes de conocer esta oportunidad? ¿Tú ya sabes cómo vencer la próxima década? ¿Tú ya tienes la tranquilidad de, a la hora de jubilarte cómo lo vas a hacer? Si te dicen no, es bienvenido al equipo. Vamos a hacer que el tiempo va a nuestro favor. Vamos a darle vida a las palabras compartidas para que muy pronto, haciéndolo, lo vamos entendiendo y a la vez ya vamos generando. Genial. Uy, pero tengo que pensármelo. ¿Pensar qué? Para que contesten. Y ahí salen los miedos, ¿no? Y es más que nada ayudarles, porque todo el mundo necesita de esta oportunidad. Ahora, el tomar la decisión es algo que muchas personas no tienen a mano, porque son esclavos de un sistema donde ellos mismos no toman muchas iniciativas por propia cuenta. Entonces, ser asertivas es desde el corazón, proyectándoles con la intención de llevarles lo antes posible a otro resultado. Genial. Perfecto, muchas gracias, Flora. De veras que es un placer escucharte. Vale. Adiós. ¿Alguien más? Gracias, María. Eduardo, ¿quieres hablar? Sí, mi amor, ya, Edu, tienes el micrófono abierto. No había pedido la vez, porque solamente, pero sí, ya saluda a Flora, por supuesto. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, esto, la verdad es que ha sido emocionante. Emocionante, yo he dejado de tomar notas porque no podía tan rápido, ¿no? Y he empezado a integrar, ¿no? Como dice muchas veces Carmen Solá, a veces hay que escribir menos y para integrar, ¿no? Y como está grabado en audio, en vídeo, ya lo pasaré a limpio, ¿no? Me encanta porque es algo que yo hace tiempo que estoy como digeriendo, ¿no? Nuevo vocabulario. Hay que cambiar el vocabulario, hay que profesionalizar esto, hay que profesionalizarlo, ¿no? Entonces hoy vienes tú y vas. Y colocas todo eso que yo estaba pensando y buscando. Así que nada, a mí me ha parecido todo espectacular. Nos quedaríamos contigo varias horas, la verdad. Está claro que todo el equipo.
Pero bueno, estás en el tiempo que has estado y ha sido como muy denso, ¿no? Para mí ahora tengo que ordenar, porque has dicho muchas frases que me suenan, pero cuando yo era empresario, ¿de acuerdo? Empresario tradicional. Pero traído aquí, crea, digamos, como crea una auténtica bomba, ¿de acuerdo? O sea, que, claro, es que es una bomba. Y tenemos una bomba entre manos. Lo que pasa es que si metemos realmente la dinamita correcta y es un buen vocabulario, pues la bomba va a explotar mucho más y mucho mejor. Así que gracias, Rita, Flora, gracias por estar ahí. ¿En dónde estás ahora mismo? ¿Se puede preguntar? ¿Estás en España? ¿En Bélgica? Sí, estoy en mi casa en Barcelona. Barcelona, muy bien, perfecto. Era para que te pasaras mañana por aquí, ¿sabes? Ya, ojalá. Bueno, tenemos a Cintia mañana, tú. Lo sé. Una diosa socia, una mujer también corazón puro como tú. Gracias. Total, a disfrutarla. Sí, señora. Adiós. Eso. Vale, última pregunta. Flora, por medio del WhatsApp me están llegando mensajes porque la edificación que hiciste salió entrecortada, no se escuchó, salió por trozos. Entonces, ¿quieres que la vuelva a decir? No, pero si pudieses de pronto grabarla y me la mandas por WhatsApp, yo ya me encargo de que le llegue a todos los que estaban conectados. Sí, esta es para vosotros, ¿eh? Sí, pues es un... Esto es para que el equipo lo aprenda de memoria cuando se edifican. Sí. Nos sirve de modelo para eso, entonces me están escribiendo, entonces yo la voy a pedir, ella nos la grabará y yo la mandaré. Ok, perfecto. Me informa que estaba Edras Cabrera, pero no lo encontraba. ¿Qué dices, mi amor? Que estaba Edras Cabrera, pero no lo vi. Se había conectado Edras Cabrera, muy bien, pues mira. ¡Wow! Hola. La visión de esta reunión que estamos teniendo semanal es poco a poco se van a ir incorporando diferentes líderes porque hay personas de todas las organizaciones. Así es. La reunión se ha abierto a todas las personas que quieran hacer parte de la reunión, entonces irán entrando. Poco a poco iremos invitando líderes de diferentes organizaciones para que puedan ir compartiendo con nosotros. Y bueno, internet hace que todos estemos cerca. Exacto. Lorenzo, ¿qué quieres compartir con nosotros? Hola, Claudia. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Agradecerles el privilegio de que esté Flora hoy con nosotros. Bueno, tuve el privilegio también de conocerla en Barcelona. Y la verdad que tomé bastantes apuntes aquí, estoy con el ordenador y bueno, me abrió un bloc de notas al otro lado y tomando apuntes, pero cosa brutal. me ha venido muy bien porque al final lo que se consigue es enriquecer el vocabulario y más ahora que yo estoy empezando también a desarrollar algo nuevo para mí que es la prospección en frío, ¿bien? Que el cómo abordar yo a alguien que no conozco, que no tengo una relación, entonces me ha venido... O sea, ideal precisamente para eso. Yo quería recalcar dos frases que me llamaron muchísimo la atención, la que repitió antes Flora, que estaba hablando de que no es lo mismo ganar millones perdiendo que generar trillones generando estructuras. O sea, esa frase, de verdad que eso desmonta absolutamente todo. Y la siguiente era... que tenemos, a ver si la encuentro, tenemos uno de los descubrimientos más potentes del siglo XX, evolucionado en el siglo XXI. O sea, yo creo que me quedo con esas dos frases, que aparte de todo lo que apunté, que de verdad que son, lo veo vital para enriquecer nuestro vocabulario, para enriquecer nuestra actitud y nuestra postura empresarial. Y nada, eso, daros las gracias a los dos y a Flora por la formación tan magistral. Muchas gracias, Lorenzo. Mi amor, Connie quería hablar. Estela, ¿está ahí? Hola, buenas tardes desde Lausanne, en Suiza. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a Claudia y a Pepe que hacen que esto sea posible cada domingo y que estoy enganchadísima mis domingos a las 7 de la tarde con vosotros. Es un lujo para mí hoy tener a Flora, que la he visto varias veces en Barcelona, es una empresaria que me impacta siempre muchísimo, intento copiar frases de ella
y siempre con esa visión de libertad, sobre todo lo que ha apuntado hoy me parece fundamental, es decir, expresar, ir a lo emocional, expresar con el cuerpo, expresar con las manos, con la forma de hablar, en fin, yo siempre lo veo esto en Claudia, que también es una experta en esto, y bueno... Es un gran aprendizaje. Estoy encantada de que cada semana seamos más numerosos, somos muchos y crece muy rápido. He tomado muchas notas de lo que dice, de lo que ha dicho Flora. Por supuesto, la oportunidad económica, no proyecto y emprendedores modernos y emocionales también me gusta mucho. Y bueno, yo este martes voy a dar mi primer plan a un grupo de personas, con lo cual tengo de hoy a pasado mañana, ¿de acuerdo?, para dar un plan en Ginebra y he tomado notas de las frases que ha dicho Flora. Así que muchísimas gracias, es fantástico la labor que hacéis con todas las personas que estamos en la lejanía y que no tenemos esa facilidad para estar en reuniones centrales o... Eso es. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, la frase esta también que me ha encantado, como a todos los demás, que no es lo mismo ganar millones vendiendo que generar trillones creando estructuras. Esta me la pongo ya de memoria porque en el país donde vivo hay mucho ego grande. Un súper abrazo, Estela. Dime. Dime. Y me gustaría, que no he oído bien porque efectivamente el sonido no era muy... A veces lo he perdido, si de alguna manera podemos acceder a tener esta edificación que ha hecho en el último momento tuya, sería fantástico, desde luego, porque aprendemos muchísimo. Gracias a las dos que están detrás. Gracias, gracias a ti, corazón. Connie, corazón, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Gracias, Claudia, por ese tiempo que me dedican siempre cada fin de semana, y a Flora en especial por el tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Para nosotros, especialmente para mí, siempre es un placer y un honor disfrutar contigo y aprender contigo, Flora. De verdad que es una gran bendición para mí. Y como siempre te digo, saludos a Vincent, así que hoy también saludos y abrazos para tu hijo Vincent, ¿vale? Gracias. Pues yo sí puedo dar fe y seguridad de que esa palabra, esa frase que todos se han enamorado, ¿vale? De ganar, que no es lo mismo ganar millones, ¿vale? Entonces, en esa frase se puede dar seguridad de que funciona, porque yo te la escuché un día, me la quedé, y tengo un empresario multimillonario que fue mi jefe hace muchos años, y lo he querido mover y mover y mover a las reuniones y no había podido. Y un día me acordé de esa frase y digo, la utilizo. Y me funcionó. Me funcionó al 100%. A punto que esta semana me he reunido con él y está dispuesto ya a empezar la oportunidad con nosotros, a desarrollarla. Porque aparte que es un empresario muy exitoso, pero su dinero siempre ha sido, su economía siempre ha sido generada por su tiempo, solo de él, no por el tiempo compartido de los demás. Y eso a él le ha enamorado, lo que ha edificado, lo que es el sistema, el equipo como tal y la economía actualizada de la que estamos hablando. Hemos aprendido muchos con el doctor Carlos Rocha cuando estuvieron la vez pasada vosotros aquí en Madrid y hablaron del lenguaje y del vocabulario más profesional, de un lenguaje y un vocabulario actualizado, y eso la verdad que me ha ayudado muchísimo, y por eso te agradezco. Yo me quedo con muchas cosas de las que he ido escribiendo, ¿vale? Y muchas cosas que estoy segura implementaré, y sí, yo estoy de acuerdo en lo que dices, que hay que vender mucho lo que es el PowerPoint y el programa del programa 250, porque son bonos que a la gente las hace despertar. En eso lo comprobé yo hoy, en un plan que di hoy en la mañana con una integradora social, y la verdad que se quedaba cada rato así, la pobre, para atrás, como quiere decir, pero ¿qué me cuentan, no? Y entonces fueron cosas que ella la despertó, y la hizo chocar con su sistema tradicional que ella venía viviendo, y me dice, Connie, si esto es así y a mí me enseñan a hacerlo, yo estoy dispuesta a emprender en ello. ¿Entendió? Que tenía que involucrarse y comprometerse para poder nosotros apalancarnos todos juntos. Así que seguimos creciendo. Muchísimas gracias nuevamente. Y nada, reiterarte las gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos ofreces, por el tiempo que nos has dedicado.
Y nuevamente te esperamos aquí por Madrid, pues cuando quieras, sabes que aquí Madrid es tu segunda casa, así que aquí te estamos esperando. Muchísimas gracias, Flora. Bueno, corazones, pues, Florita, gracias. Gracias a ti. La verdad, estaba ahora viendo todos los mensajes que me han mandado. Te mandan saludos desde Badajoz, desde Perú, desde Suiza. Bueno, gente conectada de todos los sitios. Quiero en nombre del equipo darte las gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu disposición, por tu sabiduría, porque hoy hemos recibido realmente un manjar de información que va a servirnos a todos para que volvamos a tomar riendas, empezar a hacer esos ajustes de manera regular. Quiero recomendarles que sí, vamos a hacer esos ajustes en la medida que va pasando el tiempo, unos con otros nos vamos ayudando, pero no se paralicen. Esto es muy importante porque a veces si siento que no lo sé todo para dar el paso, no voy a avanzar. Lo importante es repasar los apuntes y ir actualizando el vocabulario. Repasamos apuntes y actualizamos el vocabulario y será mucho más fácil. Porque ya había alguien que me estaba escribiendo que no sabía entonces ahora cómo lo hablar mañana. Digo, no, pero de eso no se trata. No te preocupes, vas a hablar mañana igual probablemente que hablas hoy, pero si repasas los apuntes, seguramente que vayas a ir actualizando poco a poco esa información y el vocabulario. Florita, desde nuestro corazón, la verdad es un privilegio en la International Network STEAM hacer parte de una, o estar trabajando a tu lado, que podamos ser realmente visionarias y podamos seguir llegando a este mensaje de libertad y sobre todo irnos actualizando. Tu apoyo para nosotros es muy importante. Sabes que en Madrid tienes tu casa y que aquí siempre que te podemos recibir y que te tenemos con nosotros es un verdadero privilegio aprender, seguir tus pasos porque eres una de las grandes mentoras de la INT. Así que gracias por tu tiempo, gracias por tu actitud, gracias por tu conocimiento y sobre todo gracias por haber sacado este ratito para estar con nosotros y sembrarnos tanto. Hoy nuestro corazón se quedó lleno de alegría, de conocimiento y de un gran vocabulario que nos va a permitir a todos pasar a otro nivel. Así que para todos un gran abrazo. Florita, muchísimas gracias y que tengas un nosotros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.